¿Cómo están, cracks? Yo soy Leslie y estos son los 11 titulares para iniciar tu día muy bien informado. El Barcelona dio a conocer en sus redes sociales que este miércoles habrá una rueda de prensa en donde Sergio Agüero dará a conocer su futuro. Como se ha dicho, todo apunta a que el Kun anuncie su retiro de las canchas debido a los problemas cardíacos que padece. Agüero jugó 5 partidos con el Barça y anotó un gol. Hay nuevos rumores sobre Kylian Mbappé. L'Équipe en Francia dice que el Paris Saint-Germain está intentando una vez más convencer al delantero de que renueve su contrato, aunque no tendrán éxito, dice este medio, pues se sabe que Kylian quiere jugar en el Madrid. Por otro lado, se menciona que el Real Madrid no piensa firmar a Mbappé antes de la eliminatoria de Champions contra el París, cuyo partido de vuelta se juega en marzo. Esto porque quieren evitarle a Kylian un choque con la afición del Paris Saint-Germain y que salga por la puerta de atrás del equipo francés, explica el diario AS. No veo que suceda pronto, dijo el padre de Frenkie de Jong sobre una posible salida del mediocampista holandés del Barcelona, aunque reconoció que es uno de los jugadores por los que el Barça podría recibir una buena cantidad. El Barcelona necesita dinero y una gran oferta para Frenkie podría ayudar, aseguró. Antoine Griezmann está fuera por lo que queda del 2021. El Atlético de Madrid informó que Griezmann sufre de una lesión muscular en el muslo derecho, cuya recuperación le tomará lo que resta del año, perdiendo los 2 partidos que le quedan al Atleti. Pierre-Emerick Aubameyang no será más el capitán del Arsenal. Auba recibió permiso para ausentarse y viajar a cuidar a su madre, pero regresó después de la fecha acordada, por lo que los Gunners anunciaron que le retirarán el brazalete y no será convocado para el próximo partido. Ya es oficial, debido al brote de COVID que sufre el Manchester United, su partido de esta jornada contra el Brentford fue reprogramado. Los Red Devils cerraron sus instalaciones por 24 horas y ya pusieron en aislamiento a los contagiados. El diario Sport dice que Edinson Cavani es el elegido por el Barcelona para cubrir la salida de Sergio Agüero y que si llega a fichar por el Barça será para ser titular, aunque antes de buscar cerrar el fichaje, analizarán bien el estado físico del uruguayo, que ha sido golpeado por las lesiones esta temporada. En Alemania creen que el Bayern Múnich debería fichar a Haaland para cubrir la baja de Lewandowski. Oliver Kahn y Hasan Salihamidzic deberían ser despedidos si no estuvieran interesados en Erling Haaland. Por supuesto que tienen que mirarle para ver qué hacer después de que él se vaya, dijo el exjugador noruego Jan-Åge Fjørtoft. Kieran Trippier podría dejar al Atlético de Madrid para volver a la Premier League, en donde hay varios equipos interesados en él. En España dicen que César Azpilicueta podría ser quien cubra la baja del lateral inglés. Dusan Vlahovic no renovará con la Fiorentina, pero de acuerdo al medio La Nazione en Italia, el delantero no saldrá de la Fiore en el mercado de invierno y terminará la temporada en el equipo italiano, aunque en las próximas semanas analizará dónde jugará a partir de la siguiente campaña. Es todo en titulares. No olvides que más adelante hay un segundo video con más noticias. Suscríbete al canal. Yo soy Leslie y nos vemos en el próximo video.